No solamente es un programa pensado para dar un panorama de la música para voz y piano de estos años, sino también para darnos cuenta de que existe un patrimonio que es necesario recuperar, que es necesario poder escuchar para poder juzgar, y que además estamos justamente en uno de los lugares donde esta política de preservación y de difusión se está haciendo, a mi juicio, de una manera encomiable. En el caso de Conrado del Campo hay que ser un poco cuidadoso, al igual que muchos de estos compositores, porque nos hace falta conocerlo muchísimo más. Claro. Es decir, con los cuartetos de cuerda que se conocen, claro, tres. Es decir, emitir cualquier juicio probablemente sería muy arriesgado, porque es un compositor que aparece por todas partes, aparece en los años 20, en los años 30, aparece como maestro de composición de gran parte de la generación del 51, al igual que Julio Gómez, pero salvo un cuarteto de cuerda, el cuarteto Carlos III, alguna obra orquestal. Bueno, yo casi me atrevería a pedir entre el público que levanten las manos cuánta música de Conrado del Campo hemos tenido oportunidad de escuchar. De hecho, la Fundación Juan March, yo creo que es el sitio donde más música de Conrado del Campo se ha escuchado en los últimos 30 años. Bueno, una cosa que refleja muy bien la desidia de este género durante muchas décadas es que en este concierto de hoy se van a estrenar 4 obras por primera vez y 2 de ellas son de Conrado del Campo. O sea, que una persona, sí, de la magnitud de Conrado del Campo hoy se toquen 2 canciones por primera vez, pues claro, eso sí, en el ámbito francés sería imposible. Thank you.
Precisamente aquí es donde está custodiado ya el legado de Antonio Fernández Cid. Háblanos del último bloque de nuestro concierto de hoy, que es háblanos de la gestación de esas canciones gallegas que él promueve. Pues fue una gestación dilatadísima, en el sentido de que los primeros encargos datan del año 50-51, pero encontramos hasta el año 67-68, Antonio Fernández Cid está, si se me permite la palabra, importunando a compositores de todas las zonas de España y de todas las tendencias estilísticas para que pongan texto, para que pongan música a un texto gallego. Normalmente era él el que proponía el poema gallego, sobre todo había cuenta el desconocimiento que esos compositores tenían de la poesía en esta lengua, pero por lo demás les dejaba total libertad estilística, y esto es algo que vamos a ver en la selección final. Y en ese sentido es un empeño que yo creo que no tiene parangón en la música española, y casi me atrevería a decir en la música internacional, es decir, un crítico musical que propone la renovación de un repertorio que, por decirlo así, se la juega en la primera colección, que es del año 52, se la juega menos porque son nombres más consagrados, pero en la segunda del 58 y con posterioridad encarga a compositores muy jovencitos, como podía ser Cristóbal Halffter, Manuel Castillo, Ramón Barce, e incluso tiene la, entre comillas, osadía de invitar a Rodolfo Halffter, una de las grandes figuras del destierro, que componía muy poco, pero que llegó a componer una canción con texto en gallego, como es Desterro. Thank you.
Has hablado de Matilde Salvador y en el programa tenemos, Matilde Salvador está en la segunda parte, pero tenemos sí. a otra protagonista femenina y son buenos ejemplos de las dificultades añadidas de ser compositor en esta época. Háblanos un poquito, un pequeño perfil, tanto de Matilde Salvador, pero sobre todo de Elena Romero. Elena Romero. Elena Romero es, yo creo que va a ser uno de los grandes descubrimientos de este concierto, porque también es un descubrimiento para el propio repertorio y para la investigación musicológica, es decir, es una figura casi guadianesca que en determinado momento efectúa el trasplante de Barcelona a Madrid, para lo cual supongo que no es cuestión solo de coquetería, sino también de intentar integrarse en un ambiente más renovador, se quita de un plumazo, 16 años. Aparece como una joven veinteañera, discípula de Frank Marshall, aquí estudia en Madrid con Turina y en los años 40 y 50 tiene una proyección muy importante, incluso como directora de orquesta, cosa que nos puede sorprender pensar en una directora de orquesta en el Madrid de fines de los años 40 y los 50. Las obras que se van a interpretar de ella pertenecen a un periodo inicial en el que todavía está forjando su estilo, pero su catálogo es plenamente recuperable, incluso fue premiado internacionalmente. Tenemos en la canción de esos años muchas ramificaciones geográficas en la canción que se compone en años 40 y 50. Más que la voluntad de recrear datos populares concretos de una zona, lo que sí hay es tal vez el seguimiento de tradiciones propias. El caso probablemente más claro sea el caso catalán, en el que antes de la Guerra Civil existía una tradición de canción de arte enormemente refinada, en los nombres de Manuel Blancafort o de Bartoldrá. El contagio con lo francés, ¿no? Exacto, mirando más allá de los Pirineos, y que en el programa también está representada en la figura de Narcís Bonnet, que es un compositor poco conocido injustamente.